Hola, hoy te traigo un tutorial muy sencillo en el que te enseño a hacer pendientes con cartulina corrugada. Necesitarás los siguientes materiales: cartulina corrugada, regla, lápiz, tijeras, esmalte de uñas, alicates, pistola de silicona, bastones de bisutería con extremo plano, cierres para pendientes y fornituras varias. Empezamos. Para hacer los pendientes usaremos cartulina corrugada, que es esta que tiene como onditas en relieve. Por la parte lisa, traza un triángulo de 18 centímetros de alto y 2 centímetros de base. Recórtalo y empieza a enrollar por la parte ancha, dejando las onditas hacia afuera. Asegura el inicio con un poco de silicona caliente. Y recuerda dejar un espacio por donde debe ir el bastón de bisutería. Continúa enrollando bien apretado y aplicando silicona hasta tener una pieza como esta. Para pintarlos yo voy a usar esmalte de uñas, ya que suelen ser colores llamativos y este tipo de pintura protege bastante bien el papel de las posibles mojaduras. Aunque también puedes usar pinturas acrílicas y luego barnizarlos. Para que me resulte más cómodo pintar, engancho la pieza en un alambre o palito. Y es muy importante que incidas bien en los huecos para que no queden blancos. Deja secar por completo antes de montar el pendiente. En primer lugar, insertamos la bolita más pequeña en el bastón y a continuación el abalorio de papel y la bola plateada más grande. En este exceso de bastón vamos a hacer una argolla. Yo doblo primero en ángulo recto y después hago un gancho en el que coloco el cierre. Termino de cerrar la argolla y listo. Aquí te dejo otro modelo parecido, pero en tonos verde esmeralda y oro viejo. Si te fijas, esta vez el abalorio de papel es más alargado. Esto se consigue variando las medidas del triángulo de cartulina. Este en concreto tiene una base de 2,5 y un alto de 18 centímetros.
A continuación te dejo algunas imágenes de los pendientes para que los puedas ver mejor. Nadie diría que están hechos de papel.